Querido diario, mi nombre es Henrietta Swan Leavitt y formo parte del harén de Pickering. ¿Sí? ¿Han oído bien? El harén de Pickering. Así es como nos llaman al grupo de mujeres que trabajamos para Edward Charles Pickering. ¿Qué cuál es nuestro trabajo? No sean mal pensados. Somos computadoras. Sí, sí, ya sé que no tengo aspecto de computadora, pero permítame que se lo explique todo desde el principio. A unas pocas manzanas de aquí se encuentra el Observatorio Astronómico de Harvard, del que el señor Pickering es director. El observatorio se ha embarcado en el más ambicioso proyecto astronómico que uno pueda imaginar: catalogar la posición, el brillo y el color de todas las estrellas del cielo. Para ello cuenta con dos telescopios, uno aquí en Harvard y otro en Arequipa, en Perú, para fotografiar el cielo del hemisferio sur. Cada día llegan cajas y cajas llenas de placas del cielo nocturno como estas. Decenas de miles de estrellas que hay que analizar una por una. Una tarea tediosa e ingrata, pero necesaria para comprender cómo es nuestro universo. Y aquí es donde el señor Pickering tuvo su genial idea: contratar mujeres. En palabras del propio señor Pickering... Las mujeres tienen la destreza para realizar trabajos repetitivos, no creativos. Y somos mucho más baratas, ya que cobramos 25 centavos la hora. El sueldo mínimo. Así que, día tras día, mis compañeras y yo, el harén de Pickering, pasamos 7 horas diarias, 6 días a la semana, analizando sistemáticamente placa por placa. Pero que conste que no me quejo. Cobramos un sueldo, tenemos un mes de vacaciones, trabajamos en algo que no es limpiar o ser maestra y estamos más cerca de la universidad de lo que cualquier mujer podría haber soñado. Y además hacemos una gran labor por la ciencia. Y haríamos más... Si este necio fuese capaz de ver lo que tiene delante de sus narices, si este orangután pudiese tan solo intuir que en Harvard su harén está fraguando la astrofísica del siglo XX, que si nos dejara explorar, desarrollar y publicar nuestras propias ideas científicas, habríamos avanzado muchísimo más en nuestro conocimiento sobre el cosmos. Pero no, para él, como para muchos otros... El mejor servicio que las mujeres podrían prestar a la astronomía es la mera acumulación de hechos. ¡Anda, tira para allá! ¡Qué contenta me tienes! Por eso he decidido tener un diario en el que plasmar mis inquietudes científicas. ¿Qué cuál ha sido mi aportación a la astronomía? ¿Ven esto? Digamos que he descubierto una regla para medir distancias en el universo. Pero de eso ya hablaremos. Hasta la próxima. Pudiese tan solo intuir que en Harvard su harén está desarrollando, fraguando la futura, fraguando la física de la... ¿Física? Si este orangután fuese Sanson y publicar nuestras propias ideas científicas, habríamos conocido mucho más sobre el cuadro de los otros. Pero no, para él, como para muchos otros... No era el único, el mejor. Sabía yo que no era el único.